Visca el Barça, visca el futbol, lluitant junts, mai estarem sols. Amb passió, amb orgull, som la força, som el sol. De les grades, el clam s'alça, jugadors valents que mai es cansen. Amb passió, amb orgull, som la força, som el sol. Sean bienvenidos a Estación Blaugrana, tenemos un nuevo video. El día de hoy el diario Sport reveló que hay un supuesto interés en Alfonso Davies para unirse al Barça en 2025. Hay que poner en contexto que Davies es un jugador que queda libre a partir de junio de 2025, es decir, podría unirse gratis a cualquier equipo cuando termine su contrato. Davies es un jugador que prácticamente estaba 100% vinculado con el Real Madrid. Se esperaba que el Trampas fichara a Davies para esta temporada. Al final no se dio nada y actualmente no ha podido llegar a un acuerdo de renovación con el Bayern. También porque se sabe, y de acuerdo a la información, la cantidad de dinero que pide es bastante alta. Esto también interferiría en caso de que el Barça negocie con Davies. Pero antes, decir que de acuerdo a lo que menciona Sport, el interesado o al que le gusta este lateral es Deco. Deco piensa que sería un buen fichaje para el Barça y la condición de libre también le parece atractiva, pero está este tema del dinero, de que lo que pide es bastante, son cifras muy altas que por la misma petición o lo que quiere Davies, también las negociaciones de renovación con el Bayern no han podido avanzar por las cantidades tan altas que pide. Pero bueno, al respecto, ¿qué decir? Bueno, que no, este fichaje en lo personal no sé si sería necesario para el Barça, porque actualmente tenemos a Alejandro Balde. Y es verdad que, bueno, Alejandro Balde de suplente tendría a Gerard Martín. Y que de momento, pues, le hace falta confianza, le hace falta tener más fogueo. Pero, a ver, normal, es la primera temporada de Gerard Martín en dinámica de primer equipo. Muchos le criticaron en los partidos donde Flick lo ha metido, o incluso cuando empezó de titular en uno de ellos. Se le fueron encima que Gerard Martín, que no tenía el suficiente nivel, que no sé qué. Ya saben cómo funciona la toxicidad de la afición, entre comillas, del Barça. Se fueron sobre Gerard Martín, pero dices, oh, es un jugador muy joven que apenas está entrando en dinámica de primer equipo. A lo que iba es que es cierto, Balde no tendría hasta el momento, porque no sabemos cómo pueda evolucionar Gerard Martín. Hasta el momento no cuenta con alguien que la pueda hacer competencia en esa posición. Pero realmente por ahora creo que la posición de lateral izquierdo, si el equipo sigue trabajando así, si Flick consigue sacar el mejor Alejandro Balde, mejor dicho, si Flick lo consigue hacer, creo que el Barça tiene resuelto, más que resuelto, el tema del lateral izquierdo. Además, considerando que Alex Valle fue un jugador que se fue en préstamo y con el que Flick podría contar en un futuro. Alex Valle también hizo pretemporada, fue parte de los jugadores con los que contó Flick. Se fue cedido al Celtic, pero uno nunca sabe si más adelante podría tener una oportunidad. Alfonso Davies es de los mejores laterales izquierdos del mundo, pero las cifras y las cantidades de dinero que pide también me parecen un argumento más para no ir por ese fichaje. No sé qué tan cierta sea esta información del Sport, porque la verdad yo del Sport ya no me fío, ni del Sport ni en sí de cualquier otro medio, porque hay mucho humo, hay mucha polémica, buscan generar polémica barata y así, entonces yo ya no me fío tanto de este tema de noticias. Y de hecho, si traigo el video al canal es para comentarlo, para que también ustedes, si quieren dejar su comentario, también ya saben que pueden hacerlo. Pero lo que pediría
de Davis está arriba de los 20 millones por temporada. Es una cantidad altísima, y que creo que el Barça no se puede permitir, y mucho menos para una posición que ya está cubierta de cierta forma. No me parecería que se tendría que apostar económicamente para traer a Davis. Es cierto, es de los mejores laterales izquierdos que hay, es un muy buen jugador, pero no sé si valdría la pena, porque por más gratis que sea la transferencia, al final tienes que soltar 20 millones para el jugador por temporada, que es lo que pide de salario. El Bayern se ha frenado todo porque pues no le quiere dar eso, entonces si allá no se lo piensan dar, pues aquí en el Barça, con el tema económico que apenas está saliendo a flote, pues mucho menos, ¿no? No considero que sea lo más óptimo. Insisto en que esta información no sé qué tan cierta o no sea. También mencionar que Davis y el Real Madrid, o sea, estaba prácticamente hecho. Todo mundo lo daba por hecho. Todos pensaban que Davis esta temporada ya iba a jugar con el Madrid, y al final fue algo que no se dio. Pero que si ya estaba la negociación tan avanzada y todo así, no dudo que en verano, cuando ya Davis quede libre, el Madrid llegue por él y lo fiche directamente, ¿no? También no sé si de alguna forma esta información sale también para el tema del dinero, y que a ver si ponen más los clubes, no sé si también pueda ir por ahí, pero al final es un jugador que ya estaba pues 100% vinculado con el Madrid. Si fueran otras las circunstancias, podría pensarse más, pero yo sobre todo lo veo en el tema del dinero, porque ha costado bajar la masa salarial, y de todas formas tendrán, de los jugadores actuales de la plantilla, todavía se tendrán que adecuar algunos salarios de cara a la siguiente temporada. Pero si ya tienes que hacer esto y además incorporar a un Davis que, sí, como decía, viene gratis, pero al final involucra un gasto, o involucraría un gasto cada temporada, más la prima de fichaje que pueda pedir él, en cuanto a quedaría libre, pero se le tiene que quedar algo, no sé si sería lo mejor arriesgar. Actualmente en el Bayern gana 11 millones brutos por temporada. Simplemente esos 11 millones, en este momento el Barça sería muy complicado que se los pague a Alfonso Davis. El Barça, hay que recordar, todavía está trabajando para llegar a esa regla del 1-1, que Laporta dijo que muy pronto podíamos llegar, decía él, en octubre, pero ahora veremos cómo va evolucionando todo. Pero con el simple salario que tiene actualmente Davis, el Barça no lo podría pagar, y si exige mucho más para renovar en el Bayern o para unirse a cualquier otro equipo, pues mucho menos. Y hablando del lado futbolístico, no hay tanto, digamos, fondo de plantilla en la posición de lateral izquierdo, pero creo que Alejandro Valde, de tener una gran temporada esta 24-25, y de consolidarse mejor, de volver a su mejor forma, pues ya tendrías ahí asegurado un jugador titular. Y como suplente, como alternativa, podrías tener a alguien de la cantera, alguien de la Masía. Ya mencionaba lo de Alex Valle, o no sabemos también qué pueda pasar con Gerard Martín. O incluso podrías conseguir un fichaje que no sea, para empezar, con un coste tan alto, quizá con un cartel más bajo en cuanto a nivel mediático, más joven, que con una mayor proyección, que te sirva para que supla a Alejandro Valde, pero que tenga el nivel suficiente para que si en algún momento Valde no está, pues pueda él entrar y que no haya tanta diferencia en cuanto a un bajón de nivel, ¿no? Creo que también podría, si el Barça quiere hacer un poquito más de fondo de plantilla en el tema del lateral, que se sabe que sí se está interesado en un lateral y por ahí han sonado varios nombres, bueno, pues podría buscarse una alternativa diferente a Alfonso Davis, que Davis, al equipo al que vaya, va a querer ser titular. No, también no creo que Alfonso Davis considere ser suplente de Alejandro Valde. Y para poner a Valde
de suplente de Davis no me parece correcto, porque creo que Balde ha demostrado que puede ser el lateral izquierdo titular del Barça durante muchos años. Durante muchos años, porque ha sido, después de Jordi Alba, el sucesor y el que ha estado ahí y el que ha demostrado. Y vimos que en la 22-23, en la temporada de la Liga, el temporadón que hizo con Xavi cuando se formó back, Balde junto con Araujo, Christensen y Koundé, la línea defensiva que formaron era espectacular. Y esa versión de Alejandro Balde, si se consolida otra vez con Hansi Flick, pues creo que no hay dudas que ya está el lateral izquierdo resuelto. Sería solamente buscar un recambio, pero ahí es ya donde entra lo que mencionaba, ¿no? Quizá un perfil diferente y no el de Alfonso Davies, que no va a venir a ser suplente de Alejandro Balde, y tampoco se trata de que Balde sea suplente de Alfonso Davies. O sea, para nada. Creo que no encajaría tampoco tanto en ese sentido deportivo o futbolístico, y en el tema económico, pues mucho menos. O sea, si Davies pide estas cantidades, creo que no van. Si el Barça fuera un equipo con urgencia de cubrir esa posición, pues todavía podría pensarse un poquito más, pero creo que no es el caso para nada. De acuerdo a la información, este sería como una petición de Deco, porque a Deco le gusta mucho cómo juega Alfonso Davies. Sería como una iniciativa de Deco completamente, y no sé, o sea, no sé qué tanto creerle a esta información del Sport. Puede ser que sí, que Deco esté interesado. Ya sabemos lo que ha sido Deco y los intereses que pueda tener. No dudo que en una de esas sí sea verdad que le interese Alfonso Davies. Y bueno, también quedaría esperar si no renueva con el Bayern, que yo creo que es poco probable que renueve con el Bayern. Y sinceramente pienso que Davies va a jugar en el Madrid. Yo tengo como que ese presentimiento, y ni siquiera tanto presentimiento, porque era algo que prácticamente lo daban por hecho. Junto con lo de Mbappé, era Davies y Mbappé que iban a jugar en el Trampas esta temporada. Pero al final, pues no se dio y no pasó nada. Pero a ver, si ya había de por medio cosas, como lo mencionaba anteriormente, pues no dudo que en el 2025, cuando termine su contrato, puedan ir ahora sí. Ahí ya sería una cuestión de quién pone más dinero o quién está dispuesto a pagarle a Alfonso Davies, porque también por ahí mencionaban que el Manchester United estaría interesado. Pero bueno, ahorita sabemos cómo está la situación del Manchester United, entonces no se sabe. Otro de los nombres que se ha estado vinculando con el Barça para el refuerzo del lateral izquierdo es Álvaro Carreras, que actualmente juega en el Benfica. Es un jugador con completamente otro perfil, pero es un futbolista que está también disputado por varios clubes, y esto también obviamente dificulta más las operaciones. Se dice que por ahí el Barça podría tener un as bajo la manga, un jugador del que no se ha mencionado, pero que tienen ahí ya puesto el ojo para reforzar el lateral izquierdo. Que creo que sí, o sea, no estaría mal reforzar el lateral izquierdo para que Balde tenga un suplente, y para también dar rotación y no perder ese nivel, porque es cierto que a Gerard Martín todavía le falta, pero bueno, veremos cómo pueda evolucionar. Lo cierto es, y lo vuelvo a insistir ya casi para terminar, si se busca, creo que el perfil de Alfonso Davies no va más perfiles como el de Carreras o como el de otro jugador que con una intención diferente, un jugador que sí podría ser suplente de Alejandro Balde, que sí podría ser para dar rotación, para dar descanso, para, ojalá no, pero alguna lesión pueda entrar, pero se trata de un perfil diferente, ¿no? En fin, esta es la información del diario Sport. No olviden comentar qué les parece, qué opinan de esto que sale hoy de Alfonso Davies. Suscríbanse, compartan el video, compartan el canal, dejen su like, activen la campanita, síganos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Sin más, yo me despido. ¡Visca el Barça!